Saludos, bienvenidos, bienvenidas a New Kids on the Roll, un lugar donde viajamos a otros mundos a través del rol y la imaginación. Y hace tiempo que no viajábamos en directo a esos mundos y hemos dicho, bueno, esto lo tenemos que solucionar. Y hemos estado hablando con un amigo al que apreciamos mucho y que hacía tiempo, bastante tiempo que no aparecía por el canal, a Endel. Y bueno, que nos trae una de sus aventuras más terroríficas, o bueno, la fama la precede. Así que bueno, vamos a ver. Buenas noches, Endel, ¿cómo estás, tío? Buenas noches. Pues espero que preparado para lo que nos vamos a encontrar a continuación. Tengo que reconocer que la progenie del adversario es quizá la más cruda de las aventuras que he sacado de mi cabeza. Y hasta tal punto que muchas veces me sucede que después de jugarla, durante un tiempo no quiero volver a jugarla. Entonces, creo que va como anillo al dedo para los jugadores que vais a tomar parte, y espero que para vosotros también sea toda una experiencia. Sí, como has dicho bien, a Endel, los jugadores, ahora, gente, solo me veis a mí. Porque, bueno, cuéntanos, a Endel, un poco cómo va a ir estructurada esta aventura, esta historia. Sí. En esta historia tenemos a los y las jugadoras, que son personajes en España, 1950. Son personas que tienen una característica en común, y es que tienen descendencia, tienen alguien de quien hacerse cargo. Pero la estructura de esta aventura, de esta historia, empieza con una escena individual con cada uno de los personajes. Una escena donde conoceremos su entorno, conoceremos la naturaleza de esos personajes, cómo interactúan con su mundo, y eventualmente todos ellos llegarán a un lugar y a un tiempo en el que quizá pues se encuentren. A partir de ese momento se desata el pandemonio. Digo, a partir de ese momento la fiesta continúa, pero ya lo haremos todos juntos. Muy bien, pues así seremos tres personajes. Entonces hoy empiezo yo, después veremos tal vez a Elena o a Aleix, que son las jugadoras y el jugador que participará en esta maravillosa y festiva y de risas, ¿no? Sí, aventura. Sí. Y nada, espero que la disfrutéis, y espero sobre todo que la disfrutemos los que la vamos a vivir. Un saludo a la gente del chat. Por supuesto. Saludo, espero que disfrutéis con nosotros un rato y que dejéis aquí vuestros comentarios. De momento veo a Beorn. Gracias, Beorn, amigo, por esa. Hey, ¿qué esto. Tal? ¿Qué tal, grande Beorn? Y Antonio también está por aquí. Que por cierto, esta partida se jugó también en Churros and Dragons. Así que si queréis, podéis verla allí también. Y no solo eso, hago un pequeño spoiler. Venga. Esta partida está ahora mismo en proceso de producción, bueno, de edición en realidad, y pronto será compartida desde el canal de Churros and Dragons para la comunidad de manera totalmente gratuita, como ya tenéis otras aventuras allí en Churros and Dragons. Así que adelante. En su web, ¿no? Entiendo. ¿Tienen el blog? Sí, tenemos un Patreon, tenemos la página donde están los recursos, que se puede acceder también de manera gratuita. Y lo tenéis allí todo. Muy bien, pues ¿a qué esperáis? Ya churros, ¿qué hacéis aquí? Venga, va. Nada. Un saludo. Está por aquí Antonio. Un saludo, Antonio. Hoy he visto mitad de la segunda de Legado de Viru, unos grandes. Y, sí, sí. Y bueno, la acabaremos de disfrutar, espero, este fin de semana, si me dejan. Y nada, si quieres a Endel, bueno, advertir también que, bueno, yo tengo, yo voy a llevar un personaje. Mi idea es explorar oscuros lugares, entonces, bueno, es un personaje bastante sádico, mezquino. Así que si alguien le hiere los sentimientos, alguna, o se siente de algún modo mal o le produce cierto malestar, pues esto es ficción. Puede cambiar de canal sin problema. Pero bueno, como a Endel me puso el planteamiento de ese personaje ahí, pues yo lo he agarrado e intentaremos hacerlo, no sé, un poco así más oscurito. Sí,
Esta es una partida, lo advierto siempre que lo juego, esta es una partida que parece diseñada para todos esos mecanismos de defensa que gracias a Dios, el rol, este rol de nueva generación que estamos viviendo está desarrollando e implementando en muchos, en muchas mesas, herramientas como tarjeta X, velos, etcétera. Todas los admite, porque realmente es una partida en la que caben prácticamente todas las cosas que una mente enferma pueda dilucidar en un determinado momento. No quiere decir que todas vayan a pasar. Con lo cual, sí que lo repito, es una partida muy cruda, que, bueno, yo a lo que aspiro realmente es a que lo disfrutamos, lo vivamos, nos mueva un poco. Y si os eriza la piel lo suficiente como para luego querer leerla y jugarla, llevarla a vuestra mesa, fantástico. Pero si no, disfrutar la experiencia, que yo creo que es lo importante, ¿no? A veces tener esa experiencia tan ajena y tan distinta a nuestra realidad que nos zarandee un poco, ¿no? Y nos haga sentirnos agradecidos cuando apagamos. Pues nada, vamos a ello, a Endel. Así que, bueno, los mandos, como siempre, de esta pequeña nave son nuevamente tuyos. Así que, cuando tú quieras. Muy bien, pues vamos a empezar con esta primera sesión introductoria de la progenie del adversario. Y en este caso, vamos a conocer a Felipe Márquez Gola. ¿Quién es Felipe Márquez? Adelante. ¿Qué nos puedes decir de él? Más que decir, me gustaría presentar a Felipe Márquez con una imagen. Vamos a ver una imagen de su espalda. Una espalda desnuda. Vamos a ir acercándonos hacia esa espalda. Vemos que está en un pequeño lavabo. Lavabo austero donde intuimos una pica. Y frente a un espejo está él. Aún no le vemos el rostro. Vamos acercándonos poco a poco. A mitad de cintura para arriba lo vemos desnudo y lo primero que nos fijamos es que en cada hueso que se marca de su columna vertebral vemos como una profunda cicatriz en forma de círculo. Y vemos a un hombre fornido, fuerte, de espaldas anchas, que metódicamente, como si fuese un ritual de cada mañana, se está afeitando con una reluciente navaja. Vemos cómo llena la brocha de espuma, se la pasa y vemos cómo esa afilada navaja recorre su mejilla, unas mejillas prominentes, también de gesto duro. Y vemos a un hombre ahora reflejado en el espejo, impoluto, con un peinado, una raya hacia el lado perfecta y unos ojos totalmente negros, una mirada dura, durísima, fría, en la que no se puede leer ningún tipo de emoción en ella. Y vemos cómo va resbalando esa cuchilla, vemos una piel totalmente perfecta, sin ninguna perfección ni ningún tipo de rastro de vello. Y en un momento, cuando acaba y con la toalla se acaba de quitar la espuma y de enjuagar, vemos cómo mira fijamente esa navaja y poco a poco la acerca hacia uno de sus brazos y empieza a apretarla contra él, a dibujar una línea. Vemos cómo poco a poco se abre
su carne lentamente y empieza a brotar esa sangre de color carmesí. Nos fijamos en su rostro y en su rostro no hay ni un ápice de dolor ni ningún tipo de sentimiento. ¿Por qué lo hace entonces? ¿Qué está buscando? Precisamente ese sentimiento. Está buscando ese dolor que Felipe le gusta sentirse de alguna manera en este lugar a través de ese dolor. Y eso que a través de la ventana del baño le llega el olor a espuma de mar, le llega al olor de esas olas que se baten en la Costa de Morte, donde vive. Pero algo llega también a sus oídos. ¿Dónde está Teresa, su mujer, en este momento? Donde debe estar. Donde debe estar. La cocina, preparándole el desayuno a su hombre. ¿Y la pequeña María Isabel, su hija? Con ella, aprendiendo a ser una buena y servil mujer. ¿Qué más familia tiene Felipe? ¿Hay más? ¿Hay alguien más que admita cerca de él, aparte de Teresa y María Isabel? No, cerca de él no. Sin embargo, él es el mayor de 5 hermanos, repartidos por toda la península, por toda España. 5 varones. ¿Vuestros padres siguen vivos? No. Muy bien. La profesión de Felipe, con lo que lleva el pan a casa. Vemos cómo está abrochando una camisa de color verde. Está poniendo una chaqueta característica de la Guardia Civil. Felipe es Guardia Civil y pronto, después del desayuno, irá a trabajar. Una pregunta. ¿Es Felipe un hombre creyente? ¿Es católico? ¿Es de ir a misa, al menos? Aunque sea para mantener las apariencias. Por supuesto, como todo buen español, patriota, cristiano, creyente. ¿Y cómo le afectó, cómo ha sobrevivido a la guerra? ¿Cómo tuvo parte en ella? No hace, recordamos que es año 1950, no hace tanto, ya ha pasado, pero no hace tanto. Y sin duda Felipe, a sus 45 años, tomó parte. Tomó parte, fue soldado y disfrutó matando republicanos, a malditos rojos, dirás. Malditos rojos. Allí no iba a decir que no fue el primer ser humano que Felipe acabó con él, pero allí es donde más disfrutó. Donde más disfruto. Realmente allí se dejó llevar por su parte más animal y descubrió algo en él que le hacía sentir bien. ¿Pero qué tenía Felipe contra ellos? ¿Es por su planteamiento? ¿Es porque eran inferiores? ¿Es porque le amenazaban? ¿Es porque qué es? ¿Qué parte del animal se rebeló hasta el punto
incluso disfrutar con esa. Porque sí, tú lo has dicho. Para mí es su sangre pútrida. Son inferiores. Simplemente eso. Ni siquiera es que tuvieran una idea distinta o que te llevaran la contraria. Es simplemente que en el mundo hay lobos y corderos. Exactamente. Y Felipe es un lobo. Por supuesto. Entiendo. Alcohol, tabaco, comida, algo que salga del esquema perfecto, de flequillo perfecto, de ojos acerados de Felipe. Sí, sí, por supuesto. Felipe fuma y, y bebe buen vino. ¿Para algún exceso o con marcial y disciplinado comedimiento? ¿Es capaz de romper esa? De vez en cuando con exceso, sobre todo cuando está en casa. Y hablando de casa, ¿hay algún otro lecho que caliente la sangre de Felipe en alguna ocasión? ¿O eso es algo que queda para la gente inferior? No, bueno, otro lecho así, asa no, pero sí que de vez en cuando sí que va a una casa de putas. A un prostíbulo. Sí. Lupanar. Lupanar. Ajá. Y porque él cree que todo hombre necesita un desfogue, porque no quiere que la boca que besa a su hija Marisabel haga determinadas cosas. ¿Qué es lo que lo lleva allí? Pues quizá incluso otra manera de enfocar esa sensación de superioridad que hace que el animal de Felipe ruja. Sí, también de algún modo para no dañar a Teresa. Para no dañar a Teresa, interesante. ¿Te preocupa hasta ese punto? No es que me preocupe, pero en esos momentos de desenfreno a veces pierde un poco el control, exacto. Se excede. Y alguna vez a lo mejor ya le ha pasado con ella y ha preferido evitarlo. Hay un punto de culpabilidad quizás. O al menos de saber que la niña la necesita todavía. Sí. Sí, aunque Felipe no siente mayor vergüenza de su mujer y de su hija, quiero decir. No, por supuesto. El mayor de 5 hermanos varones y él no ha tenido una niña. Teresa no ha sabido darle un varón. ¿Seguís intentándolo? No. Ya nuestros 45 años... No, además... La guerra le vino en un mal momento para eso, a Felipe. ¿Cuándo encontraste a Teresa? ¿Fue antes de la guerra? ¿La conocías de antes? ¿La conociste después? Vamos a decir que la conocí antes de la guerra y que fue algo de conveniencia ya pactado entre familias. Las familias. ¿Hay alguien que mueva a tu envidia? ¿Hay alguien? Quizá la familia de ella es una familia de pudientes, de medios. ¿O alguien que socave o amenace con socavar un poco tu autoridad allí en Muxía o allí en tus alrededores? No, vamos a decir que sí, que era una familia bastante asentada, bastante importante, pero que de algún modo perdieron ese estar allí. Quizá parte de la familia iba con el bando
equivocado. Y toda la familia se vio manchada tras el alzamiento. Puede ser que escondieran algún tipo de... de secreto de ese tipo. Y estaría bien también que tal vez lo hubiese descubierto yo. Puede que algún miembro de tu familia política haya sufrido en carnes propias el sentido de la corrección de Felipe. Ah, sí, por supuesto. Tanto mi hija como Teresa. No, digo aparte de ellas. Sí, que hayas pillado a alguien y bueno, lo hayas llevado a dar un paseo. Familia de ella. Familia de ella. Familia política. Sí, puede ser. Sí. Algún hermano, tal vez. Bien. ¿Cómo es tu relación con Marisabel, con tu hija? Bueno, es bastante distante y fría. A las mujeres las deben educar mujeres. ¿Tú quieres que sea así o simplemente no hay más remedio? ¿Quieres que sea así el que la... la relación entre vosotros, que sea distante porque no hay más remedio, porque no la terminas de entender o porque no quieres? No, porque no quiero, o sea, ni quiero ni... Es mi mayor vergüenza, o sea, ya te digo. Sin embargo, es tu hija. Si algo le sucediese, si alguien le hiciese algo, no habría mayor afrenta contra ti. Sí, por supuesto, ese sentimiento lo tengo. Aunque me avergüence de no tener, de que sea una niña, de no haber podido tener un varón, es mi hija. Si se la toca a ella o a Teresa, están tocándote a ti en realidad. Son tu propiedad. Sí, exacto. En el sentido más extenso de la palabra. Muy bien. Pues fantástico, creo que ya tenemos una idea de cómo es Felipe Márquez Gola. Qué asco de tío, ¿eh? Un amigo de sus amigos, bien, sí, una bellísima persona. Pero el reloj no se detiene. El reloj no se detiene, Felipe, y pronto vas a tener que ir al cuartel. Así que tienes que dejar de mirar ese reguero de sangre que gotea ya por tu codo. Y hay que ponerse en marcha, ¿no te parece? Puesto, me lo limpio, me acabo de vestir, cojo mi arma y voy a desayunar. Le doy un... Teresa deposita los platos. ¿Ves? Cuando llegas ves que la mesa está perfectamente colocada, todo en su sitio centímetro, y que tanto Teresa como Marisabel están de pie junto a la mesa con las manos en el regazo esperándote. Con simplemente un gesto de mi mirada y asintiendo, ya saben que pueden sentarse y acompañarme. El desayuno es completamente en silencio. Saben que mientras como, no quiero que me interrumpan. ¿Ves cómo cruzan alguna mirada furtiva? Es algo que a lo que estás acostumbrado. No sé si te incomoda o no esa especie de lenguaje secreto que hay entre ellas. No me incomoda. Sé que de algún modo son cosas suyas. Pues terminas. Sabes que en cuanto salgas por la puerta, Teresa adecentará a María Isabel para que vaya al colegio. Así que en cuanto te levantas y sueltas la servilleta, entiendo, ambas, inmediatamente Teresa recoge los platos y María Isabel se acerca a ti y te dice: un beso, padre. Y pone su frente a tu alcance. Yo le toco suavemente la mejilla. Puede notar una mano curtida, dura,
rasposa y le doy un frío beso con mis apenas labios. En ese momento oyes que susurra. Para sí, no te da la sensación de que sea para tus oídos, sino para sí. Ya podrías hacerlo un poco mejor. ¿Qué has dicho? Nada, papá. Nada, padre. Y se aparta un paso. La agarro por el hombro. La aprieto. Me haces daño. ¿Qué has dicho? Vuelve la cabeza hacia su madre y con una voz sonora, con los pulmones llenos de aire, le dice: vete, madre. Miro y vuelve a mirarte. Miro a Teresa. Ella te mira de hito en hito. Está tan sorprendida como puedas estarlo tú. La suelto. Inquieto. Me doy la vuelta y salgo por la puerta. Muy bien. Pues te marchas. Ni siquiera oyes la puerta golpear tras de ti. Y te recibe la fresca brisa de la mañana. Vas al cuartel. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es el día a día de Felipe? ¿Vuelves a casa a comer? ¿Vuelves ya más tarde? Sí. Por desgracia y con la edad que tengo, mis tareas son prácticamente administrativas. Estoy dando algún informe, alguna reunión y poca cosa más. Hace tiempo que estoy relegado a ese lugar y bueno, a veces no estaría nada mal un poco de acción. Eso te iba a decir, Felipe. Es un hombre de acción. ¿No te frustra esa situación? ¿No recuerdas con nostalgia quizá los tiempos en los que eras requerido un poco más de acción para mantener las calles tranquilas? ¿Tan tranquilo, tan controlado tiene su territorio, Felipe? Sí, sí. Hace tiempo ahí sí que siento cierta frustración. Sin embargo, es mi deber. Por encima de mí hay superiores y así lo decidieron. Y lo aceptaste, sin más. Disculpa. Disculpa que se me ha pedido una cosa. Perfecto. Dime. Y lo aceptaste, sin más. Tienes clara la cadena de mando y obedeciste. Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, pues pongamos que tienes que comer con algún comisario o alguien del ministerio, incluso puede que haga algún inspector, haga alguna visita de tanto en cuanto, y podáis ir a comer a un buen restaurante con un buen puro, con una buena copa. Y vuelves a casa, digamos al atardecer, por ejemplo. Sí. Con el sol perdiéndose por el Atlántico. Sí, sí. Muy bien. Pues llegas a tu casa y encuentras la luz encendida. Pero al abrir la puerta con tus llaves, dentro de la casa hay silencio. ¿Teresa? Aquí, querido, en el dormitorio. Voy hacia allí, resuenan mis pasos por ese suelo. Para llegar a tu dormitorio tienes que cruzar un pasillo. Uh-huh. Ese pasillo, en ese pasillo
está la puerta que lleva al dormitorio de María Isabel. Al cruzar, ves la puerta del dormitorio de María Isabel abierta. La luz está apagada. Sin embargo, por el rabillo del ojo, por la mirada periférica, puedes ver a tu hija de pie en el centro de la habitación, mirando hacia la puerta. Pero es una sombra en tu caminar. Una sombra que hace que me detenga, por supuesto. Uh-huh. La niña a estas horas no debería estar despierta, debería estar en cama. Así que abro la puerta de sopetón. Le digo, ¿qué haces despierta, María? Estas no son horas. ¿Así? ¿Ni un buenas noches, padre? Me acerco hacia ella. ¿Está de pie aún? Sí, sí. Métete en la cama. Hace mucho calor, padre. Me vas a hacer la primera tirada de la noche. Una tirada de voluntad. Ha sacado un 5. Es un 1 y un 3 más 1 que tienes, 5. Eso es un gran fallo. En el momento que ella dice, hace mucho calor, padre, notas, efectivamente hace mucho calor y mucha humedad en ese cuarto. Te llevas la mano al cuello de la camisa y lo notas mojado, de hecho. Tus axilas, quizá has bebido más de la cuenta o fumado más de la cuenta o no te has dado cuenta, pero de repente te sientes incómodo dentro del traje de Guardia Civil. Puedo oler el olor rancio del coñac en mi sudor. Sí, sí que hace calor. Me dirijo con paso ligero hacia la ventana y la abro de par en par. Prefiero que esté cerrada, padre. Según te vuelves, porque te he hablado, la ventana se cierra atrás de ti. ¿Sola? Sí. Sorprendo. Me giro hacia la ventana. Empiezo a mirar las bisagras. La vuelvo a cerrar, la vuelvo a abrir. Mejor que esté abierta. Se ríe. ¿De qué te ríes, María? ¿Estás enferma, acaso? Me acerco a ella y... Uh-huh. Le toco... Es que ella no está sudando, pero tú estás sudando. Sí. Le toco la frente. Uh-huh. A ver si tiene algún tipo de... Fresca. Algo le ocurre. La agarro a... en mi regazo me voy hacia la habitación. Hacia mi habitación, uh-huh, donde está Teresa. Sí. Bueno, pues Teresa, la luz de tu habitación está encendida. La luz de la habitación de Marisabel estaba apagada. Cuando sales al pasillo entras por la puerta de tu cuarto, de tu dormitorio, ves que Teresa te mira, abre un poco más los ojos y retrocede, digamos, medio paso. ¿Qué haces con la niña, Felipe? Algo le ocurre a María. Está delirando. Está diciendo cosas sin sentido. ¿Sin sentido? Sí, me la he encontrado. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Todo estaba bien. Y esta mañana que podías hacerlo mejor... Como si se estuviese riendo de mí, de algún modo. Me la he encontrado de pie en su cuarto. A estas horas. Tal vez deberíamos llamar al médico. No tiene fiebre, pero... está como delirando.
Querido, estás sudando. ¿Te encuentras bien? Sí, me encuentro bien. Ay, madre. Vete, tengo que hablar con él. Ya te lo he dicho. ¿La ves? Y Teresa te mira. ¿Lo ves? ¿Lo has oído o no? ¿Con quién tienes que hablar? Madre, ¿no tienes que ir al baño? Y en ese momento ves que tu mujer Teresa palidece y una sombra de humedad se crea en su falda a la altura de su entrepierna. Y en ese momento rompe a correr prácticamente en tu dirección. Te recuerdo que estabas en la puerta. Y va a intentar cruzar. No sé si quieres dejarla o... Sí, doy el paso, pero sin dejar de mirar a la niña sorprendido, porque veo como al paso de Teresa está dejando el suelo lleno de orín. De hecho, ese olor sube hacia tus fosas nasales y las inunda. Ella, María Isabel, sigue a Teresa con la mirada, con una especie de media sonrisa burlona en la cara. Y cuando sale, dice: bien, ya me ha hecho caso. En ese momento, y la puerta del dormitorio empieza a cerrarse. En ese momento, que yo no había apartado la mirada de ella, nunca jamás había visto a mi hija así ni hablar de ese modo. Okay. En ese momento le cruzo la cara. ¡Oh! Hazme una tirada de violencia, por favor. ¿Cuál es tu intención? ¿Hacerle daño? No. Llamar su atención, sí. Romper el... Exacto, hacerla reaccionar y digamos, una reprimenda, ¿sabes? Por esos modales. Haz una tirada de violencia, por favor. Ahí va. 7. Un 7. Bueno, obviamente le das. Pero notas esa sensación de que tu antebrazo ha llegado antes que tu mano y el golpe es torpe. Sientes el sudor todavía en tu cuerpo. Aunque ahora mismo tu cabeza va a tantas revoluciones que ya casi no te percatas de ello. Y quizás está afectando incluso a tu pulso, estás nervioso. Ella vuelve la cara, pero quizás es más por la inercia del golpe que por miedo o por dolor. Inmediatamente vuelve a mirarte a los ojos y te dice: ¿has terminado ya? Empiezo a temblar, como dices, el sudor se torna frío, pero no puedo dejar de transpirar. La puerta se cierra a tu espalda. ¡Coño! Voy hacia el pomo. Me estaba quitando el cinturón para darle. Pero al cerrarse la puerta, ¡pum!, dejo la hebilla. Ahora pende de mi cintura. Y voy hacia la puerta y agarro el pomo. ¡Coño, está pasando! Se abre. Se abre sin problemas. Miro... Pero al abrirlo, oyes al final del pasillo la puerta de la calle abrirse. Y cerrarse. Voy directo hacia allí porque... Le das la espalda a la niña y vas hacia la puerta de la casa. Voy hacia allí porque había dejado en una zona que tengo más alta no justo al lado de la puerta, pero por allí, por el salón, es donde dejo mi arma. Entonces, claro, ¿no? O sea, para mí ha entrado alguien y lo primero que hago es ir corriendo hacia allí. Y vale. ¿Quién coño ha entrado en mi casa? Vale, llegas allí, no hay nadie a la vista. Vale, miro hacia el suelo a ver si hay algún tipo de reguero de líquido o algo. Sí, notas alguna gota, puede que notes alguna gota en dirección a la puerta. Vale, entonces si veo eso, directamente lo que hago va a ser abrir la puerta y... Vivimos en una casa, entiendo. Uh-huh. Vale. Dímelo tú. Sí, vivimos en una casa, uh-huh, una pequeña casa de una planta solo. Abro la puerta y miro hacia el exterior para ver si Teresa ha salido. La brisa del mar llena tus pulmones,
te refresca por un momento y lo que ves es a Teresa acuclillada un par de metros alejada de la puerta, y en el momento que la puerta se abre, vuelve la cabeza hacia ti con los ojos anegados en lágrimas. Vale. Yo llevo la pistola. Intenta pisarte. ¿Ha intentado, perdón? Ah. He intentado avisarte. Estás diciendo, mujer. Cierro la puerta, eso se lo digo en un susurro. Tengo el arma en mi mano. ¿Le está ocurriendo a la niña? No lo sé. No lo sé. Desde esta mañana, cuando te fuiste y... al ir a recogerla al colegio, ya los maestros... bueno, vinieron a hablar conmigo. Parece que ha habido un problema en su clase. No han querido darme detalles, pero posiblemente te llegará el informe a ti, si la cosa ha ido a mayores. Pero algo le pasa, está cambiada, está enferma. Sí, pero... nunca la había visto comportarse así. Y... ¿qué le pasa, Felipe? ¿Qué le pasa? No sé. No sé qué le puede ocurrir. ¿Quién ha estado? Con nadie. La llevé esta mañana al colegio y la recogí. ¿Habrá allí? Habrá estado con algún hijo de tu hermana, ¿no? No. No, seguro que no. No, después de recogerla del colegio, fuimos al colmado y directos a casa. Directos a casa, Felipe, siempre. ¿Qué te han dicho en el colegio? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué incidente? No me han informado de nada. Ves que aprieta los labios y no te dice nada. ¡Habla, mujer! Sabe que en mi mirada hay impaciencia ya. Oyes la puerta abrirse a tu espalda. Y sí, te giras. Sí, me giro. Ves la puerta abrirse y tu hija de pie en el pasillo a un par de metros de la puerta. Es decir, no la está abriendo ella. Pero te mira, inclina un poco la cabeza y te dice: si quieres saber lo que ha pasado en el colegio, padre, ¿por qué no me preguntas a mí? ¿Qué ha pasado en el colegio? Voy hacia ella. Conociendo el ceño, estoy ya perdiendo la paciencia. Oyes el sollozo de Teresa a tu espalda y el ruido de cómo cae de culo y queda sentada en la acera, ¿vale? Vas andando hasta ella y te dice: bueno, digamos que a ti te gusta ser el jefe. Y en mi clase yo soy la jefa. ¿Qué has hecho? En el fondo somos iguales, tú y yo. Soy tu hija. ¿Qué has hecho, María? Habla claro. Nada. No ha sido necesario. Vete a tu cuarto. Mañana hablaremos. Sí. Supongo que sí. Buenas noches, padre. Y se marcha a su cuarto. Te das cuenta que está descalza. Entra y cierra la puerta. La ves cerrar la puerta con la mano. Muy bien. Yo salgo otra vez hacia afuera para reunirme con Teresa. Que está deshecha en la acera. Sí. ¿Vale? La nota sentada con la cabeza entre las rodillas, hiperventilando. Cierro la puerta esta vez con llave, desde fuera. Y le poso una fría mano en su hombro. Ves que se agarra a ella. Se agarra a ella como si fuese alguien que se está ahogando en el mar y le tienden un salvavidas. Trólate. Se agarra, sus manos tropiezan con tus dedos. Trólate, Teresa. Aquí fuera no. Aparto. Habla. ¿Qué ha ocurrido en la escuela?
No han querido decirme nada, solo me han preguntado por la niña, por si estaba bien, por si había comido algo. ¿No han querido decirte nada? Por lo visto, sus compañeros han empezado a comportarse de manera distinta con ella, no lo sé. Ha sido raro, pero no parece que le haya pegado a ninguno, ni que ninguno le haya pegado a ella. Es decir, me lo hubieran dicho, entiendo. Tito, entra en casa. Estoy totalmente desquiciado ya. Ves que va para la puerta, intenta abrirla, pero no tiene la llave. No, entonces se vuelve hacia ti. Sí, le abro la puerta y digo, entra. Entra conmigo, Felipe. No. Quiero estar ahí solo. No. Tengo que saber qué ha ocurrido. Voy ahora mismo a ver al maestro. No sé si es un cole. Cuando Teresa da un par de pasos dentro de la casa antes de que cierres, se oye el ruido de algo que cruje en el suelo. Algo que ha pisado ella. Cuando tus ojos y los suyos bajan hasta las baldosas del suelo, podéis ver un collar que normalmente llevaba Marisabel, que era una cadenita de plata con una medalla de la Virgen, en el suelo. Joder. Me agacho. Recojo esa medalla de la Virgen y cuando la miro me vienen como unos recuerdos. Una total oscuridad. Y como ver brillar, como si respirase un vaivén de una luz dorada. Por unos segundos me viene eso a la cabeza. Y me dirijo en silencio hacia la habitación de María Isabel con ese medallón. De acuerdo. Hazme, por favor, una tirada de ingenio. Eso tengo poco. He visto las tiradas, pues vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, esta vez un 9. Un 9, una buena tirada. ¿Qué te dispones a hacer en su cuarto? ¿Quieres irrumpir? ¿Quieres...? No, quiero entrar esta vez en silencio. A ver, ¿qué me encuentro? Porque ya no sé lo que me voy a encontrar. Y quiero ver... quiero examinar su cuarto. De acuerdo. Apoyas la mano en el pomo de esa puerta de dormitorio y te detienes, ya que vas en silencio, has sido explícito con ello, te detienes porque oyes un bisbiseo al otro lado. Como si estuviesen hablando. Sí. Apoyo mi oreja. Con cuidado. En la hoja de la y oyes la voz de tu hija. Habla, no voy a decir en susurros, pero sí en voz baja. Lo que sucede es que en el silencio de la noche, y tú que eres una persona experta, puedes oírla. Y está diciendo lo siguiente. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Sí, ya sé que soy la más bonita. Sí, él lo verá también. No tienes que preocuparte, no es idiota. Bueno, mi madre es harina de otro costal. Ya lo has visto tú mismo. Pero bueno, mañana será otro día. Mis peores temores vienen a la mente. Creo que mi hija está volviéndose loca, ajenada. Sé de esos lugares donde meten a esa gente que pierde la cabeza. Mucha gente la perdió durante la guerra y después. Y solo me faltaría esa losa en esta familia. Así que lo único que me viene a la cabeza ahora es ir a ver al párroco
Julián. Al cura, a Julián. Don Julián. Don Julián. Para exponerle el caso y, bueno, hablar con él a ver qué consejo me da. Vamos a considerar que aún queda, bueno, quizá cuando llegas a la iglesia, el padre Don Julián vive allí en una pequeña dependencia que hay junto a la parroquia. Y bueno, los oficios han terminado hace no demasiado. Quizá no es descabellado, puede estar cenando. Sí, aunque sea tarde, ¿eh? O sea, me da igual, yo voy a ir a despertarlo. Pero sí, bueno, como tú dices, dejamos que sea después de la cena o alguna cosa así. Teresa te dice que... Te pregunta que si quieres que te espere allí. ¿En casa? En casa. Sí, por supuesto, no, le digo no. No dejes a María Isabel sola. Toma, te tiendo la medalla. Y reza por ella, le digo. Ves que la coge y se la lleva al pecho. Ay, mi niña. ¿Qué te pasa, mi niña? Y date una ducha. Sí. Cariño, vuelve pronto. No me dejes mucho tiempo sola. No nos dejes mucho tiempo solas. Yo no me había quitado ni el uniforme, así que lo único que hago es enfundar mi pistola y dirigirme hacia allí. Muy bien. Recorres las calles, alguna farola encendida y poca gente. Casi todo, puedes ver luces, quedas tras las ventanas, gente cenando, familias. Sabes que en esta zona hace ya tiempo que dejó de haber maleantes, ni vagabundos, ni nada por el estilo. Las calles se mantienen en orden y tú tienes gran responsabilidad en ello. Así que llegas sin ningún contratiempo a casa de Don Julián. Una puerta de madera con un llamador de hierro forjado y nada más. Una casa realmente humilde. Pues agarro el llamador, ese aro de hierro, y pum, pico tres veces con fuerza. Y normalmente las puertas están abiertas. No sé si hoy lo estarán, pero lo que hago a continuación es directamente abrir la puerta. Puedes abrirla. La abres y una voz, algo de calorcito, llega hasta ti, algo de luz y una voz. ¡Ya va! Cuando entras, ves una breve entrada, un pequeño hall que da a una cocina donde hay una mesita con una silla metálica y ves a Don Julián de sotana, un hombre de unos 60 y tantos, con pelo blanco y abundante, con un poco de barriguita, levantándose, secándose la boca con la servilleta, una tortilla francesa a medio comer y un vaso de vino con un mendrugo de pan. Oh, Felipe, hijo, ¿qué te sucede a estas horas de la noche? Julián, disculpe por venir a estas horas e interrumpir su cena. Pero necesito su consejo. ¿Mi consejo? ¿Por qué? Cierra la puerta, por favor. Cierro la puerta y... Te digo, siéntate, dime. Me inquietas. Me siento. Le digo, es mi hija. María Isabel, ¿qué le sucede? Algo extraño. Dice cosas sin sentido. Parece que está hablando con alguien, pero está sola. ¿La ha visto ya el doctor? No tenía fiebre. Parecía estar bien.
Estaba pálida. ¿Quieres que vaya a verla? Sí. Sí, algo ocurre. Es como si estuviese hablando con alguien. Me temo que de algún modo esté perdiendo la cabeza. Sé que es precipitado hablar aún de eso, pero antes no era así. Ha cambiado de esta mañana. Cuando he llegado a casa, dice Teresa que ha ocurrido algo en la escuela. Qué raro. He estado esta mañana allí para los rezos de la mañana y no he notado nada raro. Bueno, si ha sido solo hoy, es un poco precipitado. Dame un segundo. Perdona, ves que se vuelve y rápidamente se mete lo que queda de tortilla en la boca. Coge, remata el mendrugo de pan, se echa el vaso al gañote. Es que traga con dificultad y dice... venga, se seca, la boca grasienta, deja la servilleta. Venga, te acompaño. Muchas gracias. Se palpa así un poco y dice, vamos, vamos, hijo. Muchas gracias, podrá cenar también en mi casa. Gracias. Que venga. Uh-huh. Y precipitadamente pues salgo y nos dirigimos hacia... Coge un sombrero negro. Esto es redondo con ala y al estilo Don Camilo se lo pone y cierra, ves que cierra con una llave grande, da dos o tres vueltas a la puerta después de apagar la luz y te acompaña. Y dime, hijo, solo hoy dices. Sí, jamás se había portado de ese modo. Me preocupa. ¿Qué ha hecho? Dame algún detalle. Mañana hablaré con el maestro. Seguramente pueda decirme algo más. La escuela no sé lo que ha hecho, pero en casa se comportaba de manera extraña. Creo. ¿Extraña cómo? De algún modo, me inquieta uh-huh. mucho decirle lo que ha ocurrido a este hombre. Uh-huh. Por el tema de la imagen, realmente. Uh-huh. O sea, no quiero que... No sé, don Julián. Venga a verla. Juzgue usted mismo. ¿Le has puesto la mano encima, Felipe? ¿Qué se refiere? Perdona que te pregunte tan de sopetón, pero a veces los niños reaccionan mal si se les presiona. No. En especial las niñas, sabes que, bueno... Le he dado un bofetón. Sí. Cuando... Vale, entonces lo normal... Bueno, vamos a ver, puede que... ¿Qué edad tenía? Ya había pasado los 10 años, ¿verdad? Sí, tiene un poco más de 10 años. Puede que sea la adolescencia, ya sabes, esas cosas. Las mujeres a veces pierden el oremus, ya sabes a lo que me refiero. Sí, entiendo, pero no estoy del todo seguro. Claro, es normal. Bueno, no te preocupes. He visto ya bastantes casos de estos. Seguís andando, entendéis a vuestro paso, quizá alguna ventana no se abre, pero alguna cortina se descorre levemente y ambos agacháis la cabeza y apretáis el paso hasta que llegas a la puerta de tu casa. Lo primero que percibes es que la luz está apagada. Desde fuera, quiero decir, por la rendija de la puerta, ves que la casa está a oscuras. Me adelanto y abro la puerta con la llave. Sí. Y hago pasar primero al padre mientras enciendo la luz con mi mano. Entro en mi mano, enciendo el interruptor y... Pase. Pase, señor Julián. Bueno. Bien. Un segundo. Vale. Das el interruptor de luz, que es estos interruptores que eran una barrita que tenías que girar para poner vertical u horizontal. Y giras la luz, se enciende,
pase, pase, don Julián. En cuanto Julián pone un pie en tu casa, se oye la voz de tu hija desde algún sitio que no puedes ver, diciendo, no, él no, y la luz se apaga. No oyes el clac del interruptor, ¿vale? No lo oyes. Él fuera de esta casa. ¿Lo ha oído, don Julián? Tú ves a don Julián que abre mucho los ojos, mete la mano en su bolsillo, en el bolsillo de su sotana, y notas que oyes el ruido de las cuentas de un rosario agitarse. María Isabel, hija, ¿eres tú? No te consiento que digas mi nombre, fuera de aquí ahora mismo. Me adelanto, me abro paso, con mucho cuidado desplazo el cuerpo de don Julián para acercarme hacia allí, abrir la luz del pasillo. ¿Estás diciendo? Llegas a la esquina, no ves a tu hija en las sombras, entra algo de luz por la puerta, no la ves, vale. Llamo a Teresa. Teresa, Teresa, mujer. No contesta. No. Nadie te contesta. Pues lo primero que voy a hacer va a ser ir corriendo hacia mi dormitorio a ver si está Teresa ahí. Abres la puerta, el dormitorio está en penumbra, la ventana está abierta, puedes notar la brisa agitar un poco las cortinas, los visillos, y tu mujer, vestida, tumbada en la cama, parece dormida. Abro la luz, me dirijo hacia ella. ¡Teresa! ¡Teresa! Y cuando das la luz, se enciende, uh-huh, y la ves, la agitas y se despierta. ¡Felipe, ya has vuelto! Sí. Has quedado dormida. Está aquí don Julián. ¡Don Julián! Y ves qué hace por levantarse. Te das cuenta que no se ha duchado, ¿vale? Está tal cual. Está rendida, ¿no? Estaba rendida. ¿Ves que se levanta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el comedor. ¿Ves que va hacia el comedor? La luz del pasillo está encendida. Llega al comedor, no, tú vas detrás de ella, no lo ve allí. Se vuelve hacia la puerta de entrada y ve a don Julián en el mismo sitio que tú lo habías dejado. Es decir, en el dintel, con un pie sobre el dintel de la puerta. Él se ha quedado allí. Vale, pues lo que voy a hacer yo es quedarme en el pasillo y abrir la puerta de la habitación de... O sea, dejo que Teresa vaya a atenderlo, uh-huh, y mientras, yo cuando veo que está aún en el dintel, puedo leer en su rostro, el rostro del miedo, tal vez. Está de algún modo perturbado. Lo ves muy, muy estupefacto. No dirías tanto miedo como está como... ¿Qué pasa aquí? No. Hazme una tirada de ingenio, si quieres. Para tratar de ver algo más. Con un 5, la penumbra no te permite leer muy bien sus rasgos. Ves que está bastante paralizado, bastante circunspecto, pero no sabes muy bien interpretarlo. Vale, pues lo que hago es... Teresa va hacia él y prácticamente se echa en sus brazos, ¿vale? Empieza a sollozar. Vale, tal vez sea eso, o sea, que Teresa enseguida se echa sus brazos y no me deja pues percibir un poco ese rostro, esa, uh-huh, expresión, y me giro directamente hacia el pomo de la puerta de donde está mi hija y abro. Y ella está metida en su cama, tapada y con la cabeza sobre la almohada. Me dirijo hacia ella. Abro una luz del cuarto está apagada. Sí, me dirijo a oscuras, me lo conozco, uh-huh, bien. Me fijo en la ventana, si está abierta o cerrada. Cerrada. Ya la ha cerrado y tiene una pequeña lamparita en su mesita de noche y la abro. Y lo primero que me fijo es en... ¿A qué distancia de tu hija estás cuando enciendes la luz? Pues estás a medio metro. Debe tener la cabeza un poco más. Uh-huh. Vale.
das la luz de la mesita, de la lamparita, y ella se rebulle un poco, la notas hacer como que se vuelve y se esquiva esa luz, ¿no? Estoy durmiendo, padre. ¿Qué quieres? La miro, sin hacerle mucho caso, levanto, miro todas las paredes de la habitación buscando los símbolos religiosos que en cada uno de nuestros cuartos hay. Es muy interesante porque te percatas que están dados la vuelta. En esos momentos me acuerdo. No, la medalla la tenía Teresa, se la había dado. Me dirijo hacia el umbral de la puerta, saco la cabeza y con un susurro le digo: Don Julián, padre, acérquese. ¡No! Cuando oigo eso, que supongo que también lo oye Teresa y Don Julián, yo sé dónde procede el sonido. Sí, claro, procede de tu hija. Si viene de tu hija. Pues en ese momento. Viene de la cama, vamos. Me giro. Quiero ver si se ha levantado. O... No, sigue igual. No tema, don Julián. Está hablando en sueños. Le digo. Acérquese. Venga a ver esto. Ves que. Bueno, ves, no. Oyes. A Teresa sollozar, oyes el roce de ropas, te da la sensación de que, bueno, don Julián ha hecho a un lado a Teresa y se ha armado de valor para dar unos cuantos pasos. Me vas a hacer una tirada de voluntad para ver cuán persuasivo eres. Y va a ser fácil con dificultad 6, dado que tu trasfondo, tu reputación es temido. Él sabe quién eres y te respeta, por no decir que te teme. Y eso es un 6, o sea, baja sí. En vez de 7, 6. Uh-huh. Sí, tira normal y de 6 en adelante es éxito. Voluntad 10, con lo cual don Julián se cuadra, poco menos que se cuadra. Dice, por supuesto, deja a Teresa a un lado y lo oyes caminar hacia ti. Asoma por la esquina y te ve. Dime, Felipe. Ves que traga saliva. Sin decir nada, yo entro hacia... O sea, me aparto hacia el pasillo con la mano. Uh-huh. Abro un poco más esa puerta. Mire. Mire las paredes. Ves que don Julián da un paso hacia la habitación que está a oscuras con la ventana cerrada. La luz la ha cerrado, la pequeña. La de la mesita. No, es cierto. Está la luz de la mesita. Vale, por si la había... Sí, no, esa está, cierto. Ves que don Julián asoma la cabeza y mira hacia las paredes, de repente vuelve la cabeza hacia la cama, los ojos se le prácticamente saltan de sus órbitas, si sigue su mirada, verás a tu hija de pie. La sigo. De pie en la cama... con los brazos estirados, mirándolo, como si fuera un gato, con los brazos hacia adelante, como si fuera un gato con el lomo arqueado, mirándolo. Y en ese momento, don Julián, dado que has sacado un 10 en voluntad, retrocede un paso, sale del cuarto, pero tira de ti y te coloca delante. Es decir, se oculta atrás de ti. Tú sientes que si tú no estuvieras ahí, don Julián había llegado a su casa en un tiempo récord. ¿Vale? ¿Qué ocurre, María? ¡Dios bendito! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Felipe! ¡El demonio! ¡El demonio! ¡El demonio está aquí! ¡El demonio, Felipe! ¡Fuera de esta casa, te he dicho! Dice tu hija, la voz de tu hija. Isabel, ya está bien con esta broma. Hazme una tirada de voluntad en tanto en cuanto cordura. El padre don Julián ha venido a verte. Muestra respeto. Y empiezo a dirigirme hacia allí. Voluntad en cuanto
¿Cordura qué quiere decir? Bueno, que he visto. Que tira eso. Voluntad y en este caso es por, como una tirada de cordura. Vale, ok. 9. ¿Vale? Un 9. Te vas a quitar un punto de cordura. Vale. ¿Vale? Sí. Todo lo que está sucediendo, bueno, creo que. Sí, sí, ver a mi hija de ese modo, y, pero sobre todo las palabras de don Julián, el demonio. En cuanto te separas de don Julián, no te hace falta volverte para notar cómo se encoge y empieza a murmurar. Tú oyes palabras en latín. Él está diciendo algo, ¿vale? Empieza a recitar algo. Entras en el cuarto, ves a tu hija y al verte como que se destensa y se deja caer en la cama con las piernas cruzadas. Se sienta en la cama. Padre, te lo he dicho. Déjame dormir y saca a ese hombre de esta casa. Puede oír. Se puede oír mi respiración por toda la casa. Estoy empezando a transpirar de nuevo. Y lo que voy a hacer va a ser apagar la luz de esa mesita. Y ella te dice gracias cuando la apagas y hace el ademán de volver a acostarse. Sin dirigirme a ella, pues lo que voy a hacer va a ser salir, cerrar la puerta y llevar al padre Julián hacia, que lo veo tal vez tembloroso, pálido, hacia afuera. Primero que le digo, ¿qué? Lo ha visto. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con eso de demonio? El demonio. El demonio ha tocado a tu hija, Felipe. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible esto? Esto excede a mis capacidades. Tengo que... ¿Ves que se lleva la mano a la frente, temblorosa? Ahora sí, está perlada de sudor. ¿Ves que no suelta el rosario? Tengo que... Vamos a mi casa. Tengo algo allí que quizá ayude. No, pero ¿cómo ha podido ocurrir? No lo sé. Yo no soy experto en estas cosas. Es una santa, es una buena niña. ¿Qué le pasa a María? ¿Qué le pasa a María, Felipe? Dice Teresa, que sí está con vosotros. Nada. Que empieza a oírse ruido en la calle, es decir, sí. Alguna puerta, algo, sí, ya notas. En ese momento digo, nada mujer, mañana no hay nada más que me ponga nervioso que puedan haber aquí la gente percatándose de los asuntos y más de este, así que nada mujer, vas a despertar a todos los vecinos, entra en casa, acuéstate, procura dormir y hablaremos mañana. Ves que agacha la cabeza, el cura le coge la mano, las manos con su mano. Dice, haz lo que te dice, hija, haz lo que te dice. Se mete la mano en el otro bolsillo, saca una medalla parecida a la que tenía la niña, se la da y dice, toma, no te muevas de la puerta hasta que vuelva tu marido. Y le hace una bendición. Y inmediatamente te mira y te dice, vamos a mi casa ahora. Vale, pues lo sigo. Sigo totalmente preocupado. A vuestro paso, notas típica puerta cerrarse, puerta que se ha abierto con mucha discreción cerrarse. Esos visillos correrse, estaban descorridos correrse, ¿vale? Y sabes que, bueno, que tu nombre, el nombre de tu familia va a circular posiblemente mañana por la mañana, de alguna manera. No sabes hasta qué punto, pero de alguna manera. Recorréis rápidamente el camino hasta la casa de él. Ya notas la brisa más fresca de la noche y eso te contribuye a relajarte un poco, a darte al menos algo de oxígeno. Y según entráis, ves que incluso le cuesta esa puerta que con tanta firmeza había cerrado. Le cuesta un poco embocar la llave grande y abrirla. Entra y va hasta un pequeño buró que tiene en un lado del salón.
lo abre y empieza a rebuscar entre los papeles. Lo tenía por aquí, lo tenía por aquí. Lo tenía por aquí. Ves que coge una libretita, es como un misal, un librito pequeño, una agenda. Empieza a hojearla. Aquí, aquí está. Este es el hombre. Se vuelve hacia ti. Dice, Felipe, hijo. Ya te lo he dicho, yo soy un párroco de pueblo. No estoy preparado para algo así. ¿Quién lo estaría? Pero sé quién puede estarlo. Conozco a un hombre, un sacerdote. Su nombre es Agustín Bernárdez Cabrera. Creo que para por Toledo. Sí, ya sé que no está cerca. Pero piensa que al menos está aquí en España. No tienes que ir al Vaticano. Este hombre, en mis tiempos, en el seminario, ya despuntaba en estas cosas y por lo que he sabido de él, su conocimiento y su pericia ha ido en aumento. Es una referencia en estos casos. Ponte en contacto con él. Él sabrá qué hacer. No lo acabo de entender. ¿Cómo está tan seguro? A lo mejor está perdiendo la cabeza. No sé, algún vecino, algún rojo de estos le está comiendo la cabeza a la niña. Coge una hoja, una cuartilla de papel, apunta el nombre del sacerdote, te escribe una dirección y un número de teléfono, algo que, bueno, no era del todo común, te lo da y dice, está bien, tú decides, tú eres la autoridad aquí, llama al médico, llama a don Alfonso, que vaya a verla, pero si no me equivoco, este, y hace así, está con el dedo en el papel. Es tu única esperanza. Muy bien, pues si te parece, no sé si procede o no. Lo que vamos a hacer va a ser, pues realmente confío más en la palabra de un sacerdote que en la de un médico, uh-huh. Es hacer que ese papel, cuando lo tiende en mi mano, ya... Cuando se abre hay un primer plano de ese uh-huh. papel, cuando se abre la imagen ya estoy en ese tren. Dirección a Toledo. No sé si tengo que estar con mi familia o así, o con mi hija. No. Lo que ha sucedido, si quieres, lo podemos narrar, efectivamente. Sí. Podemos verte en el tren con la niña, solos vosotros dos. Y recuerdas haber ido hasta el cuartel, haber cogido el teléfono, haber levantado ese auricular negro y haber llamado ese número de teléfono. Mientras das los tonos, recuerdas haber leído con calma la dirección. Plaza del Corral de Don Diego, número 4, Toledo, España. Recuerdas el sonido del teléfono descolgarse al otro lado y una voz de un hombre mayor, decir sí. Lo siguiente es, esa persona se identificó como el padre Agustín Bernárdez Cabrera, escuchó tu relato con mucho respeto, sin interrumpirte en ningún momento. Una vez terminado, te hizo un par de preguntas, como el nombre de la niña y algún detalle más sobre los signos que le describiste, y te dijo escuetamente, de acuerdo, venga usted con su hija, solos ustedes dos, a mi casa, el próximo miércoles a las 12 de la mañana. Pongamos que es jueves, ¿vale? Te da mucho tiempo porque, bueno, desde Muxía hasta Toledo era toda una travesía en aquella época, ¿vale? Te cita para un miércoles por la mañana a las 12 de la mañana en la casa, ¿vale? Lo siguiente es vosotros en el tren y, bueno, comentarte que después de hacer esa llamada volviste a tu casa
y tu hija te recibió con normalidad. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué le vas a contar de esto a Teresa y qué le vas a contar de esto a María Isabel? A Teresa le voy a contar que vamos a ver a un... por consejo de don Julián, a un médico que trata enfermedades o... Más que el rollo ir a ver a otro párroco, no, ir a ver a un médico, eso es lo que le contaría. Algo de los humores internos o sí, de alguna cosa de sí, esta, ¿no? Cosas así. Y, y a María Isabel le voy a contar que vamos hacia de visita a un a ver a un primo suyo, a un hermano que tengo por allí, por Toledo. Ves que cuando le dices eso, te mira a los ojos, sonríe y te dice, de acuerdo, nunca he estado en Toledo, creo que me gustará la visita. Y no te preocupes, seré buena, seré la hija que siempre has deseado que sea. Y a partir de ese momento su comportamiento es completa y absolutamente normal. Como si nada de esto hubiera pasado. Es modosa, es obediente, es respetuosa. Hasta el punto que cuando vuelva a decirte en algún momento me das un beso, padre, e inclina su frente hacia ti, te choca. Es como si estuvieras... viviendo una realidad alternativa o como si acabase de despertarte de un sueño. Eso sí, no habéis podido volver a ponerle la cadena. Y los cuadros de su cuarto, los símbolos de su cuarto, si los habéis puesto derechos, derechos han quedado. ¿Vale? Perfecto. Así que podemos dejarlo con Felipe y María Isabel entrando por ese arco que ves de fondo en Roll 20. Plaza del Corral de Don Diego, llegando a una puerta de madera, tocando con los nudillos y el crujido de la madera abrirse. Tal vez una sonrisa de María. Tal vez. Muy bien, pues espectacular, Endel. A mí me ha encantado. Yo estaba un poquito así, un poco tibio, pero bueno, hostia, enseguida me has puesto los pelos de punta, tío. Así que, bueno. ¿Has tenido calor, Felipe? ¿Has tenido calor tú? Sí, hombre. He tenido de todo, calores y fríos. Nada, pues un placer. A Endel, nos vemos en la siguiente. Bueno, la siguiente serán con los personajes de Elena y Aleix. Veremos qué uh-huh. nos deparan. Y después ya nos juntaremos para ver qué ocurre. Sí, vale. sí, sin duda. Pues nada, un Tengo placer. Ganas. Muchas gracias y muchas gracias a la gente que se ha pasado y a la gente que nos vea en un futuro. Nos vemos. Hasta pronto. Venga, bueno. Chao.